días a todas y todos. Gracias por conectarse nuevamente a una jornada más sobre Hablemos de Realidad Nacional. Muchas gracias a todas y todos los que se conectan por primera vez al espacio. Les damos la bienvenida. Queremos recordarles que este es un espacio para escuchar diferentes voces que impulsan los temas de desarrollo territorial en el país. Y en ese sentido, queremos decirles también que vamos a estar a lo largo de estas jornadas que estamos haciendo durante todo el año, invitando a diferentes actores de sociedad civil, de ONGs, de la academia, de la cooperación, de entidades públicas y actores internacionales también. Bienvenidas y bienvenidos todos. Queremos comentarles también que este espacio es posible gracias al apoyo de la Fundación Ford y Hans Seidel Stiftung, a quienes agradecemos el apoyo para hacer realidad este espacio. Queremos pedirles también, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos durante el desarrollo de cada una de las sesiones. Este día tenemos un invitado especial, donde vamos a estar abordando el tema de seguridad alimentaria y desarrollo rural en El Salvador. Hemos invitado para la realización de la charla de este día a don Diego Recalde. Él es doctor en economía y comercio, graduado de la Universidad de Roma, La Sapienza, nacido en Quito, Ecuador. Ha vivido y trabajado en Chile, en Italia, en Honduras, en Panamá y en Guatemala. Ha trabajado también con el Instituto de Cooperación para el Desarrollo, ICD, el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, UNV, el PMA en Honduras, el PNUD en Honduras, Ecuador y Panamá. Don Diego tiene una amplia experiencia de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, donde se ha desempeñado en diferentes cargos como gerente de proyectos, oficial de programas, ha sido representante de la FAO en Guatemala y actualmente se desempeña como representante de FAO en El Salvador. Este día vamos a estar abordando con don Diego el tema de desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en El Salvador. Así de que queremos darle la bienvenida a don Diego y cederle los micrófonos. Después de la charla de don Diego, vamos a hacer una foto de grupo y también vamos a iniciar la parte de preguntas y consultas que ustedes tengan. Don Diego, bienvenido a este espacio y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Quiero saludar a todos los participantes y miembros de esta red de desarrollo territorial. Muy importante lo que ustedes tratan de hacer con esta red, generar una visión, tener, digamos, información, empujar, apoyar, me imagino, políticas públicas. Y obviamente hay muchos desafíos, pero también hay muchas oportunidades. Este es un poquito nuestra visión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en El Salvador. La agenda de la FAO en El Salvador, pues incluye, ustedes saben, la FAO a nivel global. Estamos viendo muchos temas, pero sobre todo, pues, en primer lugar, estamos con un enfoque de derecho a la alimentación, que es un enfoque de derecho humano, uno de los fundamentales, yo diría. Y ahí hay muchos temas que hace la FAO también aquí en el país, como apoyar leyes, políticas públicas, porque sin esa área de trabajo sería solo basarnos en proyectos y creo que el impacto es diferente cuando uno genera estabilidad mediante algún proceso de ley. Y ahí se han empujado iniciativas regionales como los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y hemos apoyado leyes de agricultura familiar, leyes importantes de alimentación escolar, etcétera, etcétera. La segunda área de trabajo tiene que ver con un mandato más clásico de la FAO, donde apoyamos toda la temática en el campo del desarrollo agropecuario y hay muchas experticias, también el tema de la pesca, los bosques, en general el trabajo de producir mejor con menos recursos. Hay muchas publicaciones y
y espacios referentes a nivel mundial para discutir temas como semillas y la biodiversidad, también temas de plaguicidas, pesticidas, todo eso se mide en esa área. Y la otra área que está teniendo mucho, pero mucho crecimiento en la FAO es todo el tema de recursos naturales, la gestión de riesgos y la respuesta también a algunos desastres y emergencias. Esto a vuelo de pájaro, después vamos a entrar más en detalle. Pero yo les quería decir que también viendo al país, quisiera entrar en esa discusión de ver el país cómo está. Y obviamente que la contribución de la agricultura en el PIB es relativamente baja, 6%. Y obviamente, pero sí tiene un impacto importante en el empleo, donde estamos hablando del 18.6. Las cifras son muy viejas, también hay que decir, aunque aquí hace una referencia al World Development Indicators, en realidad nos falta un censo de población y vivienda, nos falta un censo de agricultura, a lo mejor todo esto ha cambiado radicalmente. De hecho, estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura para una encuesta nacional y o un censo nacional de agricultura. Pero volviendo al tema, decíamos que todavía hay un porcentaje importante de población viviendo en las zonas rurales. En términos de exportaciones, tiene un peso importante y sobre todo en términos de empleo. Ahora, por el otro lado, el país dejó de producir. Se olvidaron de que es importante tener soberanía alimentaria. En los últimos 30 años, el país ha dejado de producir de todo. Ya se importa prácticamente las cosas hasta las más elementales. Y siempre lo pongo como ejemplo el tema de la pupusa. Si vemos qué hay en la pupusa, los repollos vienen en un 90% de Guatemala. Las zanahorias que están ahí en el repollo igual, son de importación en una gran medida. El queso viene de Nicaragua, de Honduras. Entonces hemos perdido esa capacidad de producir para nuestro mercado interno de consumo. Y esa dependencia, que según la FAO, un país que tiene un nivel de dependencia por arriba del 30% para cualquier producto, es un problema de potencial inseguridad alimentaria. Y estamos hablando que en El Salvador, en algunos casos, por ejemplo, los temas de hortícolas, casi el 95% de estos productos vienen de la importación de países vecinos. Sobre todo Guatemala es el gran exportador y gran beneficiario de las remesas de los salvadoreños, porque el modelo ha ido cambiando. Antes, años 70, 60, 80, el país tenía una producción agropecuaria que abastecía su mercado interno y le vendía a los vecinos. Con el conflicto y falta de apoyo, falta de créditos, falta de asesoría técnica, se vino para abajo y el país se volvió un país que depende del consumo vía remesas para importar alimentos de los vecinos. O sea que, en otras palabras, estamos cediendo los empleos, estamos generando empleo en los países vecinos. Y de aquí siguen yendo gente, personas, hacia afuera. Entonces, ese modelo, la pregunta del millón que siempre uno se puede hacer ahí ¿es esto sostenible? ¿Es esto posible que se pueda continuar con una visión así para el futuro? Creo que no. Entonces, esa es una primera preocupación que tenemos como FAO y que hemos estado desde el día 1 en mi misión en El Salvador, que comenzó hacia marzo del 2019, insistiendo es que hay que cambiar esta cuenta para poder tener un país posible. Todavía vemos que, digamos, el 37% y 0.5% vive en zonas rurales. El 65% de la superficie está también afectada por mal manejo, que es ladera, y perdemos muchos suelos con pendientes mayores a 15%, ya es un poquito más complicado. Y tenemos un más o menos 165 mil pequeños productores que todavía son los que mandan productos frescos a nuestras mesas. Pero estos productores, que son casi la mayor parte, el 86.7%, son agricultores familiares,
sin acceso a crédito, con poquísima asistencia técnica y que viven en situaciones casi de sobrevivencia. Eso no es posible para un futuro diferente. Si queremos revertir esta situación, pues ya sabemos dónde hay que poner la fuerza, la atención, es hacia esos 365,000 pequeños productores, de los cuales por lo menos hemos hecho un estudio, unos 75,000 tienen mucho potencial para expansión y para entrar, digamos, al mercado con mayor fuerza a competir con todo lo que viene de afuera. También decir que el costo de la canasta básica en la zona urbana es alto en relación a la zona rural. Y obviamente muchas veces el salario mínimo por ahí se da con el costo de la canasta. Y estos son temas que nos demuestran que hay una fragilidad muy grande y sobre todo que el país, por los temas ambientales, por los temas estructurales, ¿no?, tiene una gran, digamos, fragilidad frente a shocks externos o, en este caso, lo que hemos vivido de la pandemia. Ha tenido un impacto muy grande. La economía se golpeó entre el 7, 9, hay cifras que dicen 10%, cayó el PIB, lo cual es grave, considerando que cada año el PIB aumenta 2,5, 2.7, en los mejores de los casos ha pasado un poco del 3. Crecimiento también que creemos que es insuficiente para sacar del hambre y la pobreza a la población. O sea, el país tiene que crecer por arriba de esas cifras. Y obviamente, cambiando de modelo. También no digo que el tema es volver solo a la agricultura, pero ahí pueden haber actividades de carácter turístico, también basadas en la naturaleza, avistamiento de aves, rutas arqueológicas que se pueden combinar con gastronomía, el tema del café, hacerlo algo más parecido a lo que sucede en Colombia, que es también una industria del turismo. Entonces, hay potencial, digo, en los territorios rurales del país, tienen cultura, tienen gastronomía típica, tienen muchos elementos que todavía no se los ha visto con una visión más grande, sino, y obviamente, por otro lado, creo que hay que tener una visión estructural desde el territorio, qué es lo que quiere cada territorio. Así es la cuenta, y así se hizo en muchos países en Europa, con las agencias de desarrollo territorial que generaron muchos cambios, muchas inversiones, y entonces es visión, recursos como capital de garantía recíproca y obviamente entonces apoyo desde el Estado, políticas públicas, asesoría técnica y obviamente ahí podemos ir cambiando los territorios rurales, pero tenemos estos temas estructurales por delante y necesitamos tener un abordaje un poco diferente. Sobre los recursos naturales, miren lo que ha pasado en el país. Y esto es por malas prácticas agropecuarias. Muchos de los casos se deben a eso. Porque, y uno dice, bueno, ¿y qué ha hecho el Estado? El Estado se ha venido desmantelando desde los años 70, 80, con esto de la reforma del Estado, la modernización del Estado, se destruyeron muchas de esas capacidades. Y obviamente en países donde hay grandes diferencias entre sectores y actores, por ejemplo, agricultores familiares y un agroexportador, son diferencias abismales. En Europa esas diferencias son menores o en otros países de la región donde un pequeño productor recibe crédito, asistencia técnica y puede más o menos lidiar y competir en su mercado. Aquí estos pequeños productores están muy aislados y el Estado no tiene la capacidad de llegada. 140 técnicos tiene el CENTA, esa es la verdad. Y tenemos 365,000 pequeños productores. ¿Cómo le hacemos a llegar a cambiar esta imagen de aquí, la primera de arriba, de la derecha? ¿Cómo logramos hacer curvas de nivel? ¿Cómo logramos generar terracerías, poner barreras vivas, evitar la erosión del suelo? Es muy difícil con 140 técnicos. Entonces, nuestra idea. Y voy a hablar, mientras cuento alguna problemática, también cuento qué es lo que estamos haciendo. Se está tratando de trabajar una guía del extensionista para El Salvador. Está bastante avanzada.
y esa guía se la quiere hacer virtual para que la asistencia técnica pueda llegar de manera virtual también a todo quien persona quien pueda tener un teléfono, digamos, celular, un Android, y creo que eso es la mayoría. Entonces, y obviamente generar una red de extensión rural, donde la red de extensión rural sean todos los que están, por ejemplo, en este espacio, ONGs, organismos internacionales, pueden ser universidades especializadas, Zamorano, en fin, formemos una red. Eso es la invitación que desde aquí, desde la FAO también le he dado, formemos una red de extensión rural, con una misma guía, con un libreto igual, para poder cambiar ese paisaje que está ahí. Porque sí se puede reforestar, sí se pueden hacer barreras vivas, sí se pueden hacer zanjas de infiltración, sí podemos recuperar esos suelos. Si no lo hacemos, esto es, para el futuro, 20 años, esto va a ser un desierto, ¿verdad? Esa es una primera consideración también para ustedes. Lo segundo, pérdidas y desperdicios de alimentos también tienen un impacto en el ambiente, porque todo lo que botamos son insumos, es tiempo, trabajo, esfuerzo, y lo estamos tirando a la basura, ¿verdad? Y en el mundo, más o menos entre el 20 y el 30% de todo lo que se produce o se pierde en la poscosecha, y ya lo vimos el año pasado, cuánto frijol y cuánto maíz se pudrió por la falta de estructuras de conservación de poscosecha. Y otra parte se pierde en la casa, porque descartamos muchas cosas que en otros lugares las utilizan, todo tipo de cortezas, hasta en la naranja hacen mermeladas en otros países, aquí lo tiramos, ¿verdad? Y obviamente las porciones son grandes, hay un tema cultural, de cambio de cultura, de patrón y también pues de visión de no desperdicios, de desperdicio cero, porque todo lo que botamos tiene un impacto ambiental. Y obviamente yo creo que tenemos un país pequeño, en general en el mundo tenemos que hacer este esfuerzo, pero más aún en un país pequeño que tiene mucha población para su tamaño, o sea, es uno de los más poblados, creo que por arriba de 300 personas por kilómetro cuadrado, lo cual es bastante alto. Donde hay poco recurso hídrico, donde hay poca tierra y obviamente además está degradada. Sobre el corredor seco, que es otra preocupación nuestra muy grande, miren cómo ha avanzado el corredor seco en los últimos años. Las zonas Don Diego, active sí. Su micrófono, por favor. Lo no sé perdimos al inicio de esta lámina. Sí, lo que decía es que miren el corredor seco, cómo está avanzando de una manera. Ahora no es solamente en El Salvador. Corredor seco inicia en Panamá y se va terminando en México. Pero ya estamos de una situación alta de grado de sequía en buena parte del territorio nacional. Miren cómo se ha ido pues, cruzando las fronteras desde Nicaragua hasta Guatemala. Yo estuve 5 años antes en Guatemala, ya en la zona occidental de Guatemala, ya están recibiendo esos impactos al día de hace ya varios años. Y la parte severa son zonas más degradadas, pero el riesgo es altísimo. Esta es un poco una imagen que también que quiero que quede muy grabada en nuestras mentes, porque si ya tenemos mucha ladera, no estamos reforestando, restaurando paisajes y ecosistemas, el riesgo de quedarnos secos, sin agua, en un país que llueve hasta 1.500, 2.000 milímetros año, pero se va todo, se lava por las laderas, porque no hay capacidad de retención y de infiltración. Esto es grave, esto es muy grave. Miren todo lo que sale también sobre las pérdidas. Todo lo que hemos perdido en los últimos años, o sea, son noticias relativamente recientes, pero lo está reportando todos los años la prensa de miles de maneras, y obviamente es una alerta muy grande que tenemos que tener, y hay que hacer algo urgentemente o esto va a ser un desastre. El reto de la gestión del recurso hídrico en El Salvador, las cuencas drenan al país 56.000 millones de metros cúbicos en forma de lluvia, lo cual es un montón de lluvia. Yo he visto llover en muchos lugares
incluyendo Panamá, pero aquí quiero decirles que llueve bastante, ¿no? Y esto equivale a 1.784 milímetros de año agua, o sea, en promedio, algunas zonas 2.500, otras un poco menos, pero en general, países secos del mundo, 200, 400 milímetros agua año, y tienen producción todo el año. Cito ahí en Medio Oriente, Jordania, varios países que están ahí al borde de no tener una gota de agua y producen con un poco de tecnología. Entonces, tenemos agua, pero no la estamos manejando bien desde el punto. Entonces, pero claro, a nivel de Centroamérica estamos a la cola en la disponibilidad de recurso hídrico con esta cifra per cápita de 1.752 metros cúbicos. Ya sabemos que muchas comunidades se quedan totalmente secas y tienen que caminar 2, 3 horas para abastecerse de este importante líquido. Entonces, aquí el agua potencialmente utilizable alcanza los 23 millones de metros cúbicos, menos que la mitad del agua que drena el país. O sea, hay, pero no lo estamos manejando. Se necesita inversión, se necesita tecnología y políticas públicas. Falta una ley, yo lo estaba diciendo hace rato, pero no es cualquier ley. Tiene que ser una ley que da un marco normativo y obviamente reglamenta y pide a otros actores, les da competencias para que puedan tener mayor. Me recuerdo un caso muy parecido, porque en Guatemala tampoco hay una ley. Había un río ahí en la costa sur de Guatemala que no había llegado al mar en 6 años, porque la producción de caña se quedaba con el agua en todo su último trayecto. Y obviamente no hay ley que regule eso, ¿verdad? Entonces ese es el típico caso que hay que evitar. Entonces tenemos una situación de estrés hídrico en Centroamérica y en El Salvador. Y obviamente es un tema que, entonces, desafíos para El Salvador. Cambio climático. Ya es una realidad. Ni siquiera para hacer un estudio, lo estamos viendo todos los años. Años que llueve demasiado, año pasado, años que no llueve, los últimos 4 años anteriores, ¿verdad? Siempre la canícula, cada vez más frecuente, con círculos más fuertes de impacto y pérdidas siempre cada vez más graves. Entonces, nos vamos a los extremos. La escasez de agua, yo diría para todo uso, pero uso doméstico y productivo, 65% del agua se usa para riego, pero si no hay agua, ¿qué hacemos? La pandemia nos vino a impactar y es un riesgo para la seguridad alimentaria, todas las pérdidas de empleos que hubieron, aunque se ha recuperado un poco la producción, la economía y los empleos, todavía pues el impacto, el lastre de lo que nos deja la pandemia y todavía no ha terminado, es importante. Los desafíos de ahí, hemos estado trabajando con la CEPAL, FAO, y obviamente yo creo que ahí hay mucho todavía para hacer y no va a ser fácil perder 20 años en nuestro desarrollo económico y social. Según la CEPAL y la FAO, hemos retrocedido en la región 20 años en términos de lucha contra la pobreza y el hambre. Las cifras de pobreza aumentaron en todos los países y de extrema pobreza a niveles de los que teníamos 20 años de atrás, eso es lo que estoy diciendo. Y pueden chequear, ahí está la información disponible online de la CEPAL y la FAO. La degradación ambiental se sigue exacerbando y obviamente aquí necesitamos acción colectiva, políticas públicas, inversiones grandes y pequeñas y tener una conciencia ambiental de diferente nivel. Y obviamente seguridad alimentaria y pobreza rural en estos años de pandemia, agravada por la crisis agroclimática, pues ahí esos son los desafíos que vemos para los siguientes meses. Con cifras a la mano disponibles, hemos hecho también una encuesta con la Digesti que salió publicada hoy día también en los medios. Revísenla, por favor. Son cifras oficiales porque están hechas con la Digesti mediante un sistema de encuestas que se hicieron telefónicas. Las oportunidades, obviamente yo creo que aquí cuando hay crisis, también el mundo en todos los casos, miren ustedes cómo ha sido y es increíble cómo el ser humano tiene esa capacidad de reaccionar. Entonces, siempre que hay una crisis, se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades.
Entonces, aquí la invitación es a fortalecer procesos de gobernanza para el manejo de los recursos naturales en general, pero principalmente suelo y agua, que nos dan la vida. Si no hay suelo y agua, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, pues vamos a caer en graves procesos de inseguridad alimentaria. Y obviamente no vamos a ir, si entregamos alimentos es muy importante en esta fase de pandemia, pero no es sostenible por el lado de los recursos, que son muchísimos, y por el lado también de que no vamos a estar, nos vamos a ver con una crisis más grande el día 2. Entonces hay que empujar una nueva producción y una nueva visión. Vemos muy acertado este plan de rescate de la agricultura que tiene el actual gobierno. Creemos que esa es parte de la solución, lo hemos dicho desde mi llegada acá. Hay que recuperar la agricultura, hay que darle recursos al sector que no los ha tenido, porque el 3% de los créditos llega al sector agropecuario. Es vergonzoso, ¿no? Y obviamente a tasas que no son rentables para los pequeños productores. Entonces, yo creo que si se empuja un poco la balanza hacia retomar créditos, asistencia técnica y empujar la recuperación, vamos a atraer empleos y ahí se van a abrir. Pero no pueden ser empleos más de lo mismo. Tiene que haber innovación, ¿no? Y obviamente por eso creo que implementar prácticas sostenibles e innovadoras es la parte clave. En un país pequeño necesitamos tener sistemas de riego más sofisticados. No les digo como en Holanda, que tienen ahí una computadora y manejan pues una hectárea completa bajo invernadero. Pero por lo menos tener un uso de una tecnología que sea adaptada, que sea posible, pero tenemos que manejar las cosas para aumentar productividad grande, o sea, hacerla crecer muchísimo la productividad con una agricultura más controlada y obviamente haciendo esto posible solo vía crédito y vía asistencia técnica. El mercado por sí no va a resolver estos problemas. Tiene que entrar el Estado en países como los nuestros, que tienen grandes desequilibrios y desigualdades entre sectores y actores. Necesitamos políticas públicas fuertes para que se equilibren las cuentas y se puedan hacer las inversiones necesarias. También fomentar la investigación y modernizar los servicios de extensión para mejorar la productividad de cualquier manera y hacerla más sostenible. Entonces, inversión en investigación ha habido muy poquita y obviamente la modernización de los servicios de extensión es algo que estamos en discusión con el CENTA, con una agenda de comenzar también a tener mapas de suelos más detallados del país, que ya algunos hay, se va a colaborar con ellos. Y obviamente tener allí semillas mejoradas, que sean adaptadas a las condiciones agroclimáticas y a las necesidades de los suelos. Todo eso yo creo que es un proceso, no va a ser en un año ni en dos, es un proceso que arranca hoy día y tiene que ser más sostenible para los siguientes años. Pero al mismo tiempo que uno mira para adelante, las oportunidades son grandes. Quien hace esas inversiones ahora, quien las vaya a hacer, le va a ir bien, porque creo que pueden competir y romper esos monopolios que traen todo de afuera. Y yo creo que se podrían hacer circuitos cortos, abrir espacios para vender productos frescos en todos los municipios, como hacen desde hace siglos en Europa. Cada municipio, cada barrio dentro del municipio tiene su mercadito de martes o jueves. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Invertir en el conocimiento local, la tecnología moderna para un uso más eficiente y más productivo. También el tema de una visión de sistemas alimentarios y adoptar nuevas dietas. Reducción de pérdidas y desperdicios, mejorar la poscosecha y obviamente el tema fundamental, la comercialización. Sobre este último tema me quiero detener un momentito porque muchas veces, incluyendo nosotros, los de la cooperación, cualquiera que seamos, vamos a un lugar, traemos el proyecto, hay que producir tomates y todos producen tomates y no hay mercado. Entonces ahí se han hecho las cosas en muchos casos al revés y hay que pensar primero en el mercado y después activar una producción. Producir es algo que se conoce como hacerlo. Están las semillas, los insumos, ta, 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 ta.
Lo más importante es tener los mercados y tener precios justos para el mercado interno, haciendo circuitos cortos o enganchándose con algunas redes más grandes de comercialización. Pero esa cuenta es importantísima. Entonces, no se tiene, pues, no se diseñan bien el proyecto productivo, teniendo costos reales, oportunidades de mercado, y obviamente entonces hacemos como al revés, poner el caballo, los caballos delante del el carruaje delante de los caballos, y en vez de enfocarnos en el mercado, ver cómo podemos producir para ese mercado, engancharnos de alguna manera y poder entonces armar nuestra producción. Y obviamente, como lo dije al inicio, si no modernizamos las políticas de las instituciones, articulando las políticas climáticas a las productivas, las políticas de desarrollo y de ordenamiento territorial, también vamos a tener no el mismo impacto. Entonces es fundamental pensar que en países como los nuestros hay que empujar políticas públicas de varios tipos para tener un impacto y que estas mismas políticas sean coordinadas y tengan una visión de ordenamiento territorial desde los territorios, considerando a los habitantes, a las personas, a los productores, y obviamente construyendo esas redes y esos espacios. La FAO estuvo trabajando acá en el 2019, antes de la pandemia, con la iniciativa 100 Territorios. Tenemos actualmente la iniciativa de la mano a mano, de la misma FAO, que tiene un enfoque de desarrollo de los territorios muy productiva, muy de inversión, muy moderna, y creo que eso también puede ser sujeto de otra charla. La apuesta de la agricultura en el tema del desarrollo rural para nosotros en El Salvador, considerando que hay 365 mil pequeños productores, para nosotros también es fundamental que veamos a los agricultores familiares no como el lastre, sino como la solución, ¿no? Y creemos que también aprovechando que tenemos el decenio de las Naciones Unidas para la agricultura familiar, que inició en el 2019, es una gran oportunidad. Está la ley de agricultura familiar que acaba de ser aprobada, falta un reglamento. FAO va a entrar a apoyar ese reglamento en un proceso, pues, de empuje hacia el sector de agricultura familiar, donde le vemos todavía mucho potencial para mejorar productividad, producción, ingresos, acceso a crédito, mercados. Entonces, hay que consolidar esta visión a nivel territorial. No está consolidada a nivel territorial. Municipios, alcaldes, organizaciones locales que piensen que allá hay 65 mil pequeños, 365 mil pequeños productores que se pueden estar organizando, que pueden comenzar a crear redes, ¿verdad? Y con una visión renovada, producción limpia, producción orgánica, agregando valor de esa manera para que el consumidor quiera pagar un mejor precio por un producto que no tiene químicos y evitar todas las enfermedades que ya ustedes conocen bien. Entonces, ¿cómo generamos esos mayores vínculos locales y regionales? ¿Cómo producimos mayoritariamente alimentos saludables, inocuos, que puedan estar disponibles para más personas? Porque otro tema que tenemos es que la comida saludable es cara. Es más fácil irse a McDonald's o a cualquier cadena de estas de comida rápida y comprarse ahí un producto de comida chatarra, que cuesta poco. Y mientras usted va a un supermercado por una funda de lechugas, pues como viene de Guatemala, empaquetada al vacío y no sé qué, $6 le cobran. Entonces, ¿cómo logramos generar estas redes? La pandemia también nos ha hecho creativos, porque veo muchos productores que se organizan, venden online, están armando sus propias redes. Eso es lo que hay que empujar ahorita. Aprovechemos de la pandemia, digamos, algo tiene que haber de bueno en este momento de que pues hemos tenido este shock, pero yo digo que esa genera siempre nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas en este momento. Y lo estoy viendo a nivel regional. En muchos países se está dando ese fenómeno. Pequeños productores organizados comienzan a comercializar online y tienen éxito. Individualmente no van a ser exitosos. En grupo sí. Les voy a dar más adelante un ejemplo.
Y obviamente la idea es tener la visión de mercados, ¿no? Si no tenemos una visión de mercado, no vamos a ser exitosos. Y obviamente, indudablemente central es tener esa visión local, descentralizada de la producción y de la seguridad alimentaria, y obviamente tejerla desde un territorio, cualquiera que esto sea, llamémoslo municipio, comenzar a pensar que se puede empujar la producción para garantizar esa seguridad alimentaria, generando ingresos y salida de la pobreza. Un modelo que renazca de esta pandemia todavía, y que pueda proyectarse hacia el futuro con mayor certidumbre, ¿no? También mejorar el acceso a la disponibilidad y el consumo de alimentos frescos y de calidad es un tema educativo y pasa por retomar esa relación con el medio ambiente, con la tierra en sí, fomentando la implementación de huertos familiares en las comunidades, en las familias, no solamente urbanas, en muchas zonas del mundo, en las zonas no solamente rurales, en muchas zonas urbanas se está volviendo también a tener el traspatio en cualquier espacio, hasta en los techos, producir alimentos y obviamente ayudar a la familia a no comprar los mismos, sino producirlos. Entonces, volver a la tierra, volver a ver la importancia de la alimentación en nuestra vida, eso también es otra gran lección que nos ha traído la pandemia, cómo se ha revalorado el comer saludable, el comer fresco, en cocinar en casa, ¿verdad? Yo también he estado haciéndolo pues desde mi pequeño espacio, cocinando yo mismo, soy cocinero entre otras cositas, y veo que ahí hay mucho potencial para ahorrar, para tener, aunque sea un macetero, tener tomates, tener hierbas y no comprarlas. Entonces, ¿cómo podemos también al hacerlo, al volver a este enfoque más natural y obviamente de una economía de traspatio donde podemos tener también gallinas, pequeños animales, una huerta que nos permita abastecernos y tener seguridad alimentaria, sobre todo en las familias más pobres y vulnerables, también tiene que llegar un proceso de capacitación en los temas de alimentación y nutrición, porque comemos mal. El mal comer es otra de las plagas del mundo, de este milenio, lamentablemente, la comida chatarra. Y obviamente necesitamos retomar buenos hábitos alimenticios y saludables. Y eso se puede hacer con los niños en las escuelas, y eso es un poco parte del programa que la FAO, con el Ministerio de Educación, está elaborando para el país. Porque ahí hay que revolver a lo simple, al principio, yo diría, ¿verdad? Fomentando en los niños ese consumo de hortalizas frescas, valorando los nutrientes, las vitaminas, todo lo que nos dan para un buen comer, para una buena alimentación, y evitar enfermedades no transmisibles que se están volviendo una plaga más grande que el COVID, les digo. Porque en términos de muertes anuales, infartos, diabetes y otras no transmisibles, pero producto de la mala alimentación, están por arriba de los muertos en este año del COVID. Pueden ver cifras estadísticas que están allí, y además el impacto en salud y el impacto en los seres humanos que se afectan sus vidas para siempre con alguna de estas enfermedades. Y son enfermedades que son realmente muy complicadas de curar y se acorta la vida en muchos de los casos. Y creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo importante, y eso también con una visión desde abajo para arriba. Es en las familias, ¿no? Es en los hogares, en los territorios. Entonces, retomando la producción, retomando la agricultura familiar, fomentando la producción de comida fresca, saludable, que sea más accesible en términos económicos también, no solamente de la disponibilidad alimentaria. Entonces vamos a darle la vuelta a este modelo y podemos avanzar para tener una población bien nutrida y obviamente libre de tantas enfermedades no transmisibles como las que señalaba anteriormente. También es fundamental los aportes de la agricultura para continuar en esa discusión,
es parte, digamos, la parte ambiental, ¿no? Volviendo a una producción más limpia, vamos a tener un impacto definitivamente sobre los medios de vida y sobre todo pues, sobre nuestros ecosistemas. La contaminación ambiental en las aguas, los residuos que se generan del exceso de ciertos productos químicos que usamos en la agricultura, también es un tema que hay que volverlo a replantear con políticas públicas, con controles, buscando alternativas. Nosotros lo hemos visto en el café con mucho éxito, también en El Salvador, en la producción de biofertilizantes, de fumigantes naturales, y obviamente para la pequeña producción pueden ser mucho más efectivos y para la salud pública en general es casi la única solución, ¿no? Y obviamente yo creo que también ese tema es un tema que es importante plantearlo acá en esta discusión, manejo de plaguicidas, fertilizantes, etcétera. Yo creo que tenemos que tener ahí una visión más verde si queremos también tener menos contaminantes en los suelos y en el agua. También en El Salvador una enfermedad muy común es el tema pues, de los riñones. Mucha gente se enferma y obviamente van a diálisis y muchos de ellos se mueren. Y hay casos, imagino que el de los presentes, esto lo conocen muy bien, no tengo que entrar. Yo lo he estado conversando con el Ministerio de Salud. Vemos que ahí hay muchísimo espacio también para discusión, para políticas públicas y para acción sobre todo. Y nuevamente es un tema de educación, pero también de asistencia técnica, de llegar con soluciones frente a los problemas de la agricultura. Y los problemas de la agricultura en cuanto a plagas y todo son muchísimos. Miren, yo aquí peleo en mi jardín con muchos bichitos todas las semanas y sé lo que, ya hablando de extensiones grandes, lo que eso pueda significar. Y además tenemos las plagas importadas como la langosta voladora, en fin. Entonces, allí nuevamente agricultura familiar puede ser un motor de la economía. No está visualizado todavía, yo digo, en el país. No se tiene una imagen real de lo que es una fuerza de 365 mil familias. Si a eso multiplican por 5, porque es más o menos la composición de una familia. Ahí en la imagen pueden ser una familia, los de arriba. Estamos hablando de más o menos más de 1,5 millones de personas. Imagínense la fuerza que puede tener la agricultura familiar en un país como El Salvador, ¿no? Hablando más también específicamente del trabajo de la FAO, la visión que quería también compartirles es la visión de sistemas alimentarios. Es una visión nueva. Van a haber una cumbre de sistemas alimentarios este año. Y es una cumbre provocada por el secretario general, con el apoyo de todos los países miembros, incluyendo El Salvador. Aquí hay un comité que se ha organizado y van a haber discusiones a todo nivel, nacional y subnacional, a nivel de regiones, de los departamentos. Pero la visión es diferente a una visión tradicional de la agricultura, donde vemos solamente un pedacito. Aquí estamos hablando de que tiene que haber el Estado con estándares de agricultura y de alimentación, con políticas públicas, tiene que haber investigación, tiene que estar el sector privado, los consumidores, los productores, las inversiones. Está de por medio todos los servicios ambientales que nos dan los bosques para generar agua, porque sin agua no hay producción. Están los recursos naturales, la pesca, la forestería, la agricultura, el trabajo del ser humano, la transformación, el transporte. Y esto, pues, que en definitiva cuenta, puede hacer a través del empleo y los ingresos, puede mejorar los medios de vida de las familias. Y obviamente también ya al final del día la idea es que tengamos alimentos sanos, nutritivos y que esto sea acompañado, sea posible por la vía de las políticas públicas que se puedan implementar, también para evitar las pérdidas, los desperdicios. Y obviamente allí entramos todos en esa cuenta y en esa película de los sistemas alimentarios con una visión más grande, una visión sistémica donde estamos poniendo en cuenta todo una cadena, hasta, o sea, desde que planto la semillita hasta que me llega al plato,
y cómo se recicla también parte de ello a través de alguna acción del ser humano. Aquí otro ejemplo de lo que hace la FAO en el país es el programa de alimentación escolar. Es una herramienta de protección social, una de las más importantes que hemos notado en la pandemia, que nunca paró de entregar alimentos a los niños de manera más saludable y cumple con esa función de derecho a la alimentación. Aquí hemos hecho menús regionalizados, hemos cambiado la agenda de traer cosas hechas o productos digamos, industrializados o procesados, a consumir productos frescos producidos por los agricultores de las zonas aledañas a estas escuelas. Este modelo se lo ha implementado en 500 escuelas en El Salvador. La idea es que con el ministerio llevarlo a la mayor parte de escuelas, ¿no? Donde hay un la parte nutricional y alimentaria. Una escuela de acá se ganó un premio en el año 2019. Y obviamente donde se mejora la infraestructura para proveer los alimentos y donde podemos tener una articulación con productores locales para compra pública. Y eso se ha estado haciendo aquí en El Salvador. El PAE también, como le conocemos, programas de alimentación escolar, son salud, son nutrición, son el futuro del país y previenen las enfermedades no transmisibles causadas por el sobrepeso y la obesidad. 30% de los niños sufren sobrepeso y obesidad en El Salvador en una encuesta de educación del año 2014. Esas cifras, el día de hoy, pueden ser peores. Y esto es un problema de salud para el país muy grande. Y obviamente por eso creemos que programas de esta naturaleza son los que pueden permanecer, pueden educar a los niños, las niñas, llevar esa visión más saludable de dietas y de alimentación a los hogares, ¿no? Y obviamente cambiar esa primera infancia y obviamente promover ambientes dignos, adecuados también para que los niños reciban alimentos bajo un esquema también de normas de higiene, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que también esto favorece la retención escolar, mejora la atención de los niños y el aprendizaje, y ahí vamos generando un país diferente. Creo que eso es el mensaje también importantísimo. Y como les digo, como este programa nos empuja a pensar que podemos, a través de educación, juntar salud, educación, seguridad alimentaria, bajar enfermedades transmisibles y generar un país más equitativo, más digno. Y por eso creemos que este año sería fundamental empujar una ley, como hicimos en Guatemala, una ley que aumentó en allá 4 veces la asignación de alimento por niño del presupuesto público. Y obviamente todavía aquí la asignación es muy pequeñita. Con una ley vemos que se podría obtener los recursos de manera ya dejarla establecida para que esa asignación mejore, aumente y podamos tener niños nutridos, niños saludables y niños que cambiaron su visión y su enfoque hacia la no comida chatarra, hacia el no al desperdicio. Vamos a armar también un módulo a pedido del ministerio para reducir pérdidas y desperdicios y también cambiar ese tema cultural. También hablando de producción de agua, aquí hemos experimentado de todo en El Salvador. O sea, la tecnología está disponible, está experimentada, está costeada. Entonces, para producción de hortalizas, frutas, almacenamiento para la producción agrícola, también transferencia asociada al agua y su producción, buenas prácticas para la gestión sostenible del agua y el suelo. Hemos experimentado mucho y la masificación de estas tecnologías, el límite es los recursos, ¿no? El resto ya está costeado y sabemos cuánto costaría cambiar la vida de 180 mil personas que viven en el corredor seco, 180 mil familias, perdón, que están afectadas siempre por estos problemas. Entonces, es una cuestión de escala, de llevar la escala para poder hacer los cambios que se necesita. Y también lo otro, hemos hecho proyectos y lo continuaremos haciendo con el proyecto Reclima que les voy a comentar en un momento. Ahí están barreras vivas, hay zanjas de infiltración,
alternar cultivos, recuperar los suelos. Es posible, se puede hacer y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en 50.000 hectáreas con el proyecto Reclima que les voy a comentar más adelante. Sobre el tema de innovación, también hemos hecho hasta con Telefónica prácticas para toda la información agrometeorológica y obviamente se ha tratado de usar tecnología simple, adaptada, o sea que eso está disponible para el país. Está la información de precios a mercado, Simagro, a nivel del SICA y de los países. Está el sistema ASIS que maneja la FAO con una base de datos de 40 años agroclimática calibrada para El Salvador, para maíz y frijol. Está disponible para el país y que la vamos a meter en un portal para el agricultor para que puedan tener más información sobre la siembra y obviamente todo el proceso también productivo. También, obviamente, en el tema de acceso a mercados se ha experimentado un poco de todo, pero nuevamente necesitamos políticas locales de desarrollo de los territorios con alta participación de los alcaldes para que se generen procesos de circuito corto de comercialización. Eso yo creo que puede dar una salida a la producción de los pequeños productores, generando mejores precios para los productores, pero también para los consumidores, y formar algunas cadenas. Yo creo que el tema de asociatividad, cooperativismo, es fundamental en El Salvador para mejorar el tema también de la incidencia de mercado, en el mercado y en los precios. Por eso, fortalecer cooperativas ha sido otra inquietud nuestra. Se ha trabajado con algunos proyectos. Aquí vemos uno, el tema de pesca. Y esto es con el Ministerio mismo de Agricultura. Creemos que, así como se ha generado en otros lugares del mundo, el tema del cooperativismo, asociativismo, es parte de la solución de lo que se tiene que hacer en el país. También, si no se apoyan las políticas públicas, las reglamentaciones, las normas, no se avanza mucho. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hemos hecho en el pasado, y también más en el presente, de políticas de agricultura sostenibles, adaptadas al clima, Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas, en fin, muchas cosas y otras que están por venir, ¿no? Sobre Reclima, tiene estos tres componentes, un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, y en estos tres componentes vamos a mejorar la resiliencia y los medios de vida de los sistemas de producción, granos básicos básicamente aquí, en las familias, mediante una gestión más adaptativa de sus agrosistemas, los escubas de nivel, la no quema, todas esas pequeñas buenas prácticas de la agricultura acompañadas de semillas mejoradas. Y obviamente el segundo componente sí es restaurar y reforestar los ecosistemas degradados, y obviamente ya les voy a dar los detalles. Y obviamente también el tercer componente es gobernanza, flujos de información, políticas públicas, legislación, etcétera, etcétera. En el componente uno vamos a llegar a 50.000 familias que van a estar aplicando mejores prácticas agropecuarias. Aquí vemos maíz y frijol en el medio, alternanza de cultivos, la no quema del rastrojo, cosas tan básicas que se pueden ir haciendo y mejorando también los agrosistemas. 1.320 familias van a tener acceso de agua potable a través de sistemas de captura de agua de lluvia. Otras 2.610 a través de 45 sistemas de captación y almacenamiento y purificación. Cada sistema es como para 58 familias, es el ejemplo de una escuela que está aquí abajo en la foto. Vamos a capacitar a los 130 extensionistas del CENTA, pero también a 1.000 extensionistas comunitarios. Cuando les decía que no hay capacidad, pues Reclima va a llegar con la formación de 1.000 extensionistas para que acompañen el trabajo de la extensión rural del CENTA y tengamos más impacto. El componente 2 plantea reforestar, restaurar, hacer más resilientes a más de 17.000 hectáreas para que esos ecosistemas pues cambien, se vuelvan a recuperar, y van a haber muchos trabajos con viveristas, con siembra de árboles, con la regeneración natural asistida, y aquí se espera un impacto de más de 4 millones de toneladas de CO2 retenidas en los suelos, con una meta
parte de las 30.000 creo que tiene el Estado para los siguientes años. También en el componente 3, más de 500 estructuras territoriales van a ser fortalecidas para mejorar la gobernanza, la planificación local, en apoyo a la adaptación. Y ahí vamos a trabajar con todos los que quieran trabajar con la FAO y sus socios, que es el MAC, CENTA y el FIAES, con los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo comunal, con los comités municipales y comunitarios de protección civil, y se van a hacer actualizaciones de instrumentos de planificación territorial. La invitación es siempre a que se junten para que en esos 114 municipios donde estará el clima podamos tener mucho más apoyo, más participación y mejores resultados. Sin participación no hay resultados, entonces la apuesta es vamos a trabajar con todos los que se pueda trabajar en cada uno de los territorios. Esto ya está pasando el día de hoy, post pandemia. Estamos saliendo todas las semanas de las misiones, se está abriendo una oficina en San Miguel y el proyecto está caminando con muchos resultados ya alcanzados en este primer año. Y vamos a tener también más de 9 instrumentos de planificación, van a haber políticas de conservación, políticas públicas de varios niveles, en base a las prioridades de lo que se decide en cada uno de los territorios y se discuta también a nivel nacional. También el proyecto Reclima tiene impacto en la estrategia del de restauración de ecosistemas. Este es el decenio que lo empujó Salvador en la Asamblea de Naciones Unidas y va desde este año hasta el 2030. Con Reclima estamos allí invirtiendo en la investigación, en el cambiar comportamientos, en establecer incentivos adecuados, en financiar la restauración en el territorio, en los territorios, en generar capacidades y en enlazar con los liderazgos locales para que se puedan apropiar de la propuesta Reclima desde lo local, desde lo participativo y que podamos tener entonces un verdadero impacto. Entonces yo los dejo aquí con la presentación y con nuestras inquietudes. Muchísimas gracias por su invitación. Bien, vamos a la parte de preguntas en este momento. Sé que hay varias. Esperamos poder abarcar la mayor cantidad posible este día. Para eso nos va a ayudar nuestra colega Vilma Chanta. Y comenzamos con la parte de preguntas. Vilma. Muy buenos días. Sobre todo han habido varios comentarios que don Diego también me imagino que ha estado viendo en el chat. Y si le parece, de las preguntas que tenemos, propongo que hagamos 2 rondas de preguntas, considero que abarcan también parte de los comentarios que se han hecho. Y bueno, la primera pregunta es, está relacionada a los proyectos y a la incidencia que tiene FAO en el país. Y es que si usted puede profundizar más cómo FAO incide ante los gobiernos en contextos que son alarmantes, sobre todo en estas cifras que se mostraron de dependencia alimentaria. Y también consultan sobre los proyectos que implementa FAO en conjunto con el gobierno actualmente. Y la siguiente pregunta para esta ronda sería ¿cuál sería una forma para incluir a diferentes actores y sectores, me imagino que en estos proyectos y además considerando el contexto actual? Entonces, si les parece, don Diego, que si esta es la primera ronda de preguntas y yo dejo las siguientes para otra ronda. Sí, me parece muy bien. Yo creo que primero decirles que la FAO es una organización internacional intergubernamental. Nosotros tenemos una asamblea de miembros y los miembros nuestros son los gobiernos. Los gobiernos ponen nuestras políticas y generan nuestro marco estratégico. ¿Ya? Entonces, principalmente estamos trabajando con los gobiernos de los países. Y obviamente nuestro trabajo es empujar ciertas agendas globales. Hay 2 trabajos. Uno son los acuerdos globales, el trabajo normativo de la FAO, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de regulaciones para el comercio internacional. Básicamente, ahí podemos ver
Temas que puede ser la Convención de Rotterdam y el manejo de los plaguicidas. Están todos los estados miembros, productores o no de agroquímicos, ahí están en esa discusión. Está otra comisión de temas de biogenética, el tema de la Comisión de Biodiversidad. O sea, hay unos elementos normativos de nuestro trabajo que son prácticamente aceptados por los estados miembros en la medida que son también parte de nuestro órgano central de gobierno. Entonces, allí es un primer nivel donde podemos entrar a una discusión con los estados. Hay temas de pesca ilegal, hay temas de donde se regulan también allí. Hay proyectos que apoyan la no pesca ilegal. Tenemos una propuesta para este tratado de Puerto Rector para El Salvador, ya lista para ser aprobada por la Asamblea, donde se tienen que haber controles y regulaciones para que la pesca no sea ilegal, ¿verdad? Entonces, ese es un primer marco que nos da una medida de cuál es el tipo de apoyo que hace la FAO. Entonces, entramos en una discusión con los actores de gobierno y también entramos en una discusión con las políticas públicas y con eventualmente marcos normativos y regulatorios o legales que los países, cuando aprueban allá en la asamblea nuestra, lo van a tener que ratificar acá también. Entonces, eso se vuelve ya mandatorio. Y en muchos casos también, si hay aspectos que tienen implicaciones para el comercio internacional, si un país pone un producto más, hablo de antibióticos en la carne, o etcétera, etcétera, pues hay restricciones para la exportación, ¿verdad? Y así, una lista larga de temas que tienen impactos también en comercio. Hay otro nivel que es el nivel nacional, y aquí trabajamos también para, sobre todo, tener políticas públicas que permitan ciertos avances en los temas ambientales, en los temas de protección social. Por ejemplo, empujar una ley de alimentación escolar que se ha apoyado aquí a la CENAF. Algunos de los miembros los veo presentes el día de hoy. Entonces, hemos tenido, jugamos algunos roles, pero obviamente nuestro interlocutor principal son los gobiernos en los países. Eso no implica que nosotros no podamos trabajar con municipios, con comunidades y asociaciones. De hecho, lo hacemos. En cada proyecto de la FAO, a nivel local, estamos trabajando con asociaciones de campesinos, de productores, de mujeres, de pueblos indígenas, y tenemos una agenda para con cada uno de estos sectores poder avanzar en algunos temas. Entonces, y obviamente sí, trabajo de incidencia. Puedo asegurarles que este año probablemente con incidencia también apoyo técnico de la FAO sacaremos adelante una ley de alimentación escolar y será un logro de las y los salvadoreños con el apoyo técnico de la FAO. Eso es una manera de hacer incidencia. En otras esferas y en otros niveles no nos metemos en las discusiones nacionales. Respetamos siempre la soberanía de los países, pero podemos aportar técnicamente porque somos una agencia especializada de las Naciones Unidas en temas técnicos. Y ahí sí tenemos mucha capacidad como para poder mostrarle al país alternativas, soluciones y ponerlas allí para que se discutan y se tomen las mejores decisiones. No sé si con eso le respondo por lo menos a la primera pregunta. La segunda, proyectos FAO con gobierno. Nosotros, ya les decía hace un momento, somos intergubernamentales. Normalmente nuestros proyectos son con el gobierno o sus otros poderes del Estado. Podemos trabajar con la Asamblea, tenemos alguna incidencia con el Frente Parlamentario contra el Hambre, que está en todos los parlamentos de nuestra región y haciendo incidencia en varias leyes, en varios temas. También podemos trabajar con otros ámbitos del Estado. Y obviamente eso no implica, digamos, que tengamos esta colaboración más amplia. Pero obviamente cuando decimos con el gobierno, nuestra contraparte formal por los acuerdos firmados es con el país. En este caso está la Cancillería, la Agencia de Cooperación del Salvador. Y quiero explicarles cómo funcionamos porque es importante para que no tengamos claridad en de cómo una agencia especializada de Naciones Unidas, como las demás, por cierto, trabajamos, ¿verdad? Entonces, ahí está la Cancillería, la Agencia de Cooperación de Salvador,
Ministerio de Agricultura, pero puede ser el de Ambiente, puede ser la Asamblea, puede ser Vicepresidencia. Hemos abordado a la Vicepresidencia para la Reforma Constitucional, también para que se considere todos los aspectos del derecho a la alimentación y se lleve eso a la nueva Constitución. Entonces, por eso les digo, hay varios niveles de incidencia, pero trabajamos con este nivel de socios porque queremos cosas sostenibles. No somos una ONG, por eso no tenemos el proyectito A, B, C en el territorio que termina después de un año y todo queda allí. Porque eso es lo que pasa con los proyectos a nivel muy pequeño. Y obviamente por eso, si no hacemos incidencia en política pública, en leyes, en cosas que estén para quedarse, creo que no sería suficiente para la FAO trabajar en ningún lugar. Entonces, volviendo a atar el tema de trabajar con gobierno, con el tema de incidencia, ahí es donde podemos aportar muchísimo y ser también un buen interlocutor creíble con sociedad civil, donde podamos también tener un diálogo como lo tenemos con ANDA, con otras asociaciones, donde vienen a visitarnos, nos piden reuniones, les escuchamos y coordinamos acciones para que luego se puedan incorporar en ciertos espacios del desarrollo de algún proyecto de la FAO. Entonces, sí, estamos siempre con mucha apertura para, digamos, trabajar de una manera articulada y tener algún impacto. Al final lo que queremos es no tener las tecnologías del agua para nosotros, sino que se lleven al gobierno y venga un proyecto de 300 millones y la magnifiquen para los 180 mil familias que viven en sequía todo el año sin tener cómo cultivar o cómo tomar agua potable en sus hogares. Entonces, nuestra necesidad es siempre demostrar, probar, buscar un financiamiento mayor y tratar de que el Estado asuma su tarea, porque para eso están los Estados, son los que conducen las políticas públicas y son los que tienen la responsabilidad principal. Y sobre inclusión, ya les vuelvo y repito, tenemos espacios de intercambio, de acción, también a nivel de otras ONGs internacionales. Trabajamos muy de la mano con FIAES, con CARE y otras organizaciones, digamos, para poder tener intercambios, Oxfam en los temas humanitarios, en algún reporte que se hace sobre inseguridad alimentaria. Y obviamente yo creo que la interacción entre todos los que podamos hacer cooperación, pero obviamente, digamos, nuestro trabajo fundamental en este momento en El Salvador es empujar ciertas políticas públicas, ciertos marcos legales, y trabajar con el programa Reclimen en revertir esas situaciones lamentables de pérdida de suelo, de degradación, de falta de agua y obviamente de carencias de que al final puedan forzar a la migración a mucha población. Estamos iniciando un proyecto con el apoyo de la Unión Europea también en algunas zonas críticas de migración, donde la verdadera alternativa para la migración obviamente no está por el lado de la fuerza pública ni de los muros, está por el lado de la construcción de paz a través de la construcción del desarrollo. Si no se junta el desarrollo, no hay paz, y si no hay paz, habrá migración y habrá violencia y habrá todo lo que ustedes ven en algunos territorios. Entonces, la otra agenda importante es cómo prevenimos, cómo damos eso que la gente necesita, medios de vida decentes, para que se queden en los territorios, para que puedan progresar en sus territorios, para que puedan desarrollarse económicamente, socialmente, con un respeto del medio ambiente. Yo sé que lo pararía allí para ver qué otras preguntas. No he leído los comentarios porque son muchos y yo estaba haciendo mi presentación. Lo lamento, pero voy a hacer un esfuerzo ahora que venga la segunda rueda. No, no hay ningún problema. De hecho, con su comentario a las respuestas anteriores, respondió otras de las preguntas y otros de los comentarios, que era alrededor del tema de seguridad, y que usted ya nos hablaba de esta importancia de generar medios de vida, ¿no? Bueno, otra de las preguntas, y que se repitió bastante, es el impacto de los monocultivos, en especial la caña de azúcar. También mencionaron otro tipo de plantaciones, como árboles de teca, de eucalipto, pero sobre todo hubo un énfasis en cómo se podía minimizar el impacto de la caña de azúcar, que es algo que se ha venido, como usted ya mencionaba, dando mucho en el país, ¿no?, en diferentes ámbitos. Y luego hay otra pregunta que me pareció muy interesante,
que es alrededor de, bueno, es la persona que la hacía menciona que los costos de producción de los productores, en su percepción, son más altos en comparación a los países vecinos y no existe protección para los productores salvadoreños. Lo anterior, según esta persona, desmotiva a los productores y los obliga a realizar una agricultura de subsistencia y sin uso de tecnología. Y bueno, esta persona, después de ese comentario, nos pregunta su opinión sobre qué se puede hacer frente a esto. Y luego hubo una pregunta final que es alrededor de, bueno, que se hablaba de agricultura y que si dentro de FAO existen medidas o apoyos para la ganadería en El Salvador. Bueno, cada vez más difíciles estas preguntas de contestar. Pero miren, yo entiendo su preocupación sobre el tema de la caña de azúcar, pero digamos un proceso histórico que se ha venido dando no solamente aquí en El Salvador, pero también ahí en los países vecinos, ¿verdad? Nosotros hemos conversado con el sector de cañeros y habíamos acordado tener hacer un estudio, para proponerles alternativas de producción más sostenibles. No les digo, pero sí les mencioné yo la quema, ¿no? Que no me la pueden explicar por el lado de la mano de obra que se pierde, porque ya les demostré que no, tampoco eso es. Pero sí pueden haber alternativas, por ejemplo, y ellos ya lo tenían recogido, que pueden alternar cultivos en medio de la caña de otra especie, de otro tipo. O sea, la idea era, ¿por qué no estudiamos cuáles son las alternativas que habría y cómo podemos tener menos impacto y demostremos cuánto cuestan para poderlas aplicar? Entonces, ese es un primer nivel, porque al final podemos seguir hablando 100 años y si no hacemos algo concreto para cambiar, demostrando con números en la mano, nada va a pasar. Entonces, criticar tampoco ayuda mucho. Yo creo que es importante tener la reflexión, la investigación y con cifras de la mano entrar en un proceso de diálogo, consulta y de cambio, prueba-error. Vamos a, estas son las cifras, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que podemos cambiar, estos serían los impactos y estos serían los otros impactos del modelo A, B o C. Y obviamente ahí se toma una posibilidad más en serio cuando hay cifras, porque también el sector privado se va a mover en base a eso, y podemos demostrar sobre hacer las cosas más sostenibles. Yo no sé cuánto se puede avanzar en esto, si es efectivamente sostenible o no, pero algo se puede hacer para mitigar el impacto de agroquímicos, de la quema y todas las emanaciones de CO2 y de otros temas que puedan ser importantes al empleo, digamos, que hay. Y les digo que también hablar de este tema, ya también en el otro país que estuve de REP, teníamos ahí un diálogo con el sector privado. Cosas de fondo, por ejemplo, en países de mayor producción en Sudamérica, en temas como bananos o palma africana, por lo menos, aparte de que hay innovación para reducir el impacto ambiental y ya se hacen buenas prácticas, también es cierto que los productores son muchísimos. Por ejemplo, en Ecuador los productores de bananos son 20.000. En Guatemala son 5 productores. Les doy un ejemplo. Entonces, eso ya da otra dinámica, porque son pequeñas producciones, o sea, no son tan pequeñas, porque también es grande, pero es otra dimensión de empleo, de capacidades, de tejido productivo, económico, cómo eso se riega en el territorio, porque el tema de fondo para mí también va, me gustaría hablar de, no solamente de la dimensión ambiental, sino también de la económica. Si yo tengo 5 empresas que son las que producen y exportan, la ganancia se queda en las 5 empresas. Y lo único que le queda a la gente son el poco empleo que va quedando por allí. Si yo tengo 20.000 empresas, el panorama es muy diferente, porque todo lo que se produce se distribuye. Y después está la política fiscal.
Entonces, a veces es un tema también de abordaje. Y en muchos países también los productores lo que hacen es delegan, subcontratan la producción a pequeños productores, porque así son más rentables, dicen ellos. Pero yo creo que también económicamente eso de tener un reparto mejor de la producción tiene más sentido cuando vemos una cifra agregada, dice el país, exportó tantos millones, 2 billones de dólares en banano. Pero cuando yo pienso que atrás hay 20,000 pequeños productores que subcontratan trabajo también, que se generan una cadena de valor de mucha importancia, ya me hace sentido, al menos en lo económico. Ahora, por el lado ambiental, ¿cómo se va mejorando las prácticas? Hay que tener cifras a la mano, prueba, error, y hay que tener un diálogo con el sector privado. No podemos simplemente oponernos y entrar en un conflicto. Hay que abrir la puerta del diálogo, de las oportunidades y ver qué se puede hacer. Y para eso estamos nosotros, de pronto para tejer un puente. No les digo que tengamos la solución. Yo mismo me pregunto a veces qué se puede hacer. Pero yo creo que ya cuando a uno le abren la puerta, le dicen, mire, podemos estudiar alternativas, probarlas. Si son viables, vamos adelante, reducimos el daño ambiental por lo menos, entonces ya es una ganancia. Y eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que pactamos. Habían 7 puntos de la discusión y es importante tener este tipo de diálogos y obviamente eso nos va a permitir ver las cosas también de otra manera. Entonces, el tema caña de azúcar, pero podría ser cualquier cultivo, yo creo que hay que ir resolviendo también con datos e información a la mano, ¿qué se puede hacer? Costo de producción alto, totalmente de acuerdo, porque todos los agroquímicos importan también de los vecinos y de afuera. Muchos de los agroquímicos vienen también de Guatemala, y les voy a decir más. Hay 5 países en el mundo que no han firmado el convenio de Rotterdam, que limita el comercio ilegal de agroquímicos de alta peligrosidad. Uno de ellos es Guatemala. Esto fue una bronca cuando yo estuve allá. Se fueron hasta Roma a hablar allá y todo. Ahí terminaron en el jefe de la unidad de Rotterdam. Y obviamente en Guatemala empaquetan y envían acá a El Salvador esos agroquímicos. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado con esos agroquímicos? Ya hay alerta en las autoridades nacionales. Yo he visto mucha buena voluntad en decir, terminemos con estos agroquímicos, veamos. Entonces hay que hacer un colectivo para ir empujando también, porque el costo es alto, aparte de que es dañinísimo para la salud. Por ejemplo, el Paraguat, ¿no? Es un agroquímico para matar las malezas, pero mata también al ser humano. Si uno lo deja en un recipiente de plástico, el Paraguat se vacía, se seca, se le mete agua adentro, se toma, se muere en 2 semanas. Es así de letal el Paraguat. De aquí se distribuye desde Guatemala. Hemos hablado de cambiar las fórmulas, de hacer otro para que no sea tan peligroso. No hubo diálogo y apertura al que está, no, y el país no ha firmado el convenio de Rotterdam, 5 países en el mundo. Por eso les digo, la FAO también tiene ese rol normativo a nivel global y pone vigilancia a los países que no cumplen las reglas de todos, ¿verdad? Entonces también acá, movernos hacia los fertilizantes naturales. Yo les ponía el ejemplo y lo hemos visto. Costo de producción se baja 200% cuando para el café usamos melaza y otras preparaciones, se consiguen en los mismos territorios. Todo lo que se necesita hacer, lo hemos demostrado, lo hemos puesto en función con un proyecto de Italia y se puede tener biofertilización a un costo que es 200 veces más barato, ¿verdad? Y lo mismo para la roya. La roya es un hongo, como pueden haber 1,000. La planta necesita estar bien nutrida, con suficiente aireación, sol y todo, para que no le agarre la roya. O sea, hagamos bien el trabajo, tengamos plantas nutridas, con la biofertilización, démosle oxígeno, demos espacio, y obviamente no vamos a tener que fumigar tanto. Y se fumiga también con productos que puedan ser más naturales, y también lo hemos demostrado en varios lugares, incluyendo Guatemala y aquí, que se puede entrar en otro tipo de trato, pero también hay semillas que se pueden sacar de la misma biodiversidad, que pueden ser más adaptadas al clima, al suelo. Por eso hay que tener indicación del suelo. Estamos de un esfuerzo con Senta de hacer
miles de análisis de suelo para tener un mapeo digitalizado de los suelos del Salvador. ¿Qué les parece? Porque solo así los fertilizantes se pueden decir qué sirve para cada suelo para producir qué, ¿no? Hay que tener un conocimiento de qué tipo de suelo tengo para entonces dar el tipo de... Y la planta necesita otro tipo de nutriente y después entonces viene la fertilización. A lo mejor a futuro sea preferible, en vez de entregar paquetes, en el proyecto Reclima se había dicho paquetes plus plus, o sea, paquetes mejorados, adaptados al clima, adaptados a los suelos, adaptados a las semillas. Entonces, esa es un poco la apuesta que todavía está pendiente porque todavía no se ha terminado de articular, pero es fundamental también tener esa visión de que sí podemos, con alternativas de producción, se pueden disminuir los costos. Y entonces también puede haber una potencialidad para que productores nacionales, si la producción la vamos a expandir, la producción agropecuaria en El Salvador por el plan de recuperación y rescate de la agricultura. Van a haber muchas oportunidades para productores nacionales o de afuera para que vengan acá a fabricar esos insumos intermedios que necesitan los agricultores y poner reglamentaciones para hacerlos más verdes, más orgánicos. También se consiguen en el mercado fumigantes orgánicos. Yo los uso aquí en mi jardín, por eso sé que existen. De otra manera, no usaría nada. Entonces, pero eso son nuevos negocios que se van a ir potenciando en la medida que el país aumente su demanda. Y obviamente, así como para las lechugas que vienen de Guatemala, también los fertilizantes, podemos tener una fábrica que los haga acá a menor precio. Entonces, yo digo que eso ya es política pública, es inversiones, hablar con el sector privado. En fin, yo creo que hay miles de cosas que todavía se pueden hacer. Y la última, ahí creo que me olvidé de la última. ¿Cuál era su última? La última era sobre ganadería. Si también alguien estaba interesado en si existía apoyo o si usted ve también medidas que se deban tomar en el rubro ganadero. Mire, el rubro ganadero estaba muy olvidado también. Si usted mira leche fresca, cárnicos en general, más del 60% vienen importados de Guatemala, sobre todo de Nicaragua y Honduras, cárnicos y lácteos. Las pupusas, esos quesitos que por ahí se dan, también vienen de allá. A alguien veo que puso que le gusta el ejemplo de las pupusas, también los quesos. Y entonces, ¿cuán nacional es la pupusa? Yo digo que solo un poco, porque a veces hasta la harina de maíz viene de afuera, de México. O el maíz viene de México, importado. Entonces yo digo que hay, para el sector ganadero también hay una gran tarea de aumentar su producción, hacerla más rentable. La FAO tiene el know-how. No hemos tenido un pedido de parte del gobierno para apoyar al sector. Y obviamente en pequeña escala también se puede hacer ganadería sostenible, digamos, para un país más pequeño. Hay buenos ejemplos de países pequeños que tienen ganadería y también de manera asociativa. O sea, cada familia, 3 vacas, 4 vacas, pero ya cuando juntamos un grupo enorme de familias podemos tener una producción de leche todos los días y generar unos quesos y sacarlos al mercado. Así funciona la ganadería en todos los lugares de pequeña escala y obviamente hacerla más rentable, también más sostenible, porque no podemos tener una ganadería como tienen en países grandes. Pero yo creo que ahí hay lecciones aprendidas. Se puede intercambiar muchísimo con países del sur, inclusive con Nicaragua, que tiene una gran producción. Pero creo que la experticia que podemos traer al país puede ser interesantísima para el manejo, sobre todo en el manejo de la leche fresca y los quesos, con las lecherías asociativas comunitarias. Hay ejemplos lindísimos de nuestra región de que se pudiera hacer. Hay algunas empresas de aquí que son muy exitosas, tengo que decir, y son relativamente pequeñas, pero con una eficiencia, no voy a nombrar los nombres, pero yo he visto algunos videos por ahí y me llamó mucho la atención cómo son, porque acá el salvadoreño, tengo que decirlo, es muy luchador, es muy emprendedor, es muy innovador, solo necesita un poquito más de apoyo, de crédito, de alguna asesoría, y esto puede florecer, toda la agricultura y la ganadería
pueden reflorecer y generar muchísimos empleos, pero empleos, yo digo también pensando en la innovación, empleos nuevos y mayores ingresos. No es producir más de lo mismo y generar los mismos pobres de antes en la zona rural. Yo creo que la agricultura está para más. Con toda la innovación, la tecnología disponible, podemos tener una agricultura totalmente diferente, ¿verdad? Y creo que es importante no perderle la pista también al sector ganadero, por más pequeño que sea, siempre habría espacio para hacerlo más productivo, más eficiente y competitivo, para que no sea arrasado por los productos de importación, muchos de ellos ilegales, que entran por fronteras no muy claras. Entonces, ahí nuevamente necesitamos políticas públicas, necesitamos acuerdos comerciales, y ahí podemos siempre apoyar para que pasen las cosas. Pero obviamente necesitamos enterarnos también y que tener algún tipo de pedido por el lado del Estado para que nosotros podamos actuar. Así es como funcionamos por nuestra Constitución. No se olviden que Naciones Unidas son todos ustedes, somos todos, son los Estados miembros, ¿no? Y los ciudadanos de los países, esos somos nosotros, ¿verdad? Y obviamente nos debemos a ello, obviamente en la medida que el Estado nos pida algo, nosotros vamos a buscar una alternativa y algún tipo de respuesta. No sé si con eso también le respondo por ahí, pero sé que hay un montón de preguntas por acá, estoy viendo. En realidad... Sobre todo bien comentarios, agradeciendo su ponencia, también ampliando algunos datos de los que usted compartía o afirmando. Realmente muchísimas gracias por sus respuestas a todas las preguntas y también por los comentarios que han hecho las personas que están participando. Y con eso terminamos esta sección. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme aquí en esta discusión de la mañana. Para mí también es importante escuchar. Ojalá que se pueda tener también al final un recuento de las preguntas que vinieron, porque sí, es importante considerar todas y cada una de ellas. Para mí es muy importante, les digo. Y agradezco también pues, por la oportunidad nuevamente. Estamos a las órdenes, estamos siempre a las órdenes de los países y pues escucharles a ustedes también es parte de nuestro trabajo y ojalá que podamos hacer cosas juntos para adelante. Muy amables. Muchas gracias, don Diego. Definitivamente nos hemos quedado cortos con su presentación. Hace falta más tiempo para seguir profundizando varias reflexiones interesantes, varios datos que usted ha dado y recomendaciones también. No le quepa duda que vamos a recopilar las preguntas. De hecho, hay algunas consultas que se han hecho que se las vamos a enviar por correo porque creo que son importantes. Por ejemplo, preguntan ahí en qué municipios está este proyecto Reclima, por ejemplo, para ver cómo se conectan. Hay colegas de municipalidades, de asociaciones de municipios que quieren saber esta información y también ver contactos para cómo vincularse con estas apuestas que tiene la FAO en los territorios. Así de que vamos a seguir en contacto con usted, vamos a enviarle esta información, le vamos a pedir su presentación y algunos datos también para compartir con los colegas que hoy nos acompañaron. Muchas gracias, amigas y amigos, por haberse conectado este día. Esperamos que esta ponencia haya sido de mucha utilidad para el trabajo que cada uno de ustedes están haciendo a nivel de territorios, desde las diferentes instituciones y desde las diferentes redes que impulsamos el tema de desarrollo territorial en El Salvador. Muchas gracias también a Hans Seidel Stiftung, a la Fundación FOR, por acompañarnos y apoyar este tipo de espacios. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan buen día a todos, todas y todos. Un gusto.